Bien, nos encontramos en este caso con uno de los protagonistas del equipo de Cese Berisso. Estamos hablando de Agustín Berbici, jugador que justamente hace apenas dos partidos que está jugando en primera, le tocó jugar esta etapa definitoria. Contame, ¿qué lectura haces del partido de hoy? No, hicimos un buen partido y que pudimos hacer lo que el técnico quería, que era hacer un partido bueno, más que un equipo de eso. Que el primer partido se nos fue y bueno, este segundo hicimos un buen partido. A ver, el técnico decía, el partido anterior se les había escapado en el sentido de que el punto a punto no era bueno, había que buscar un goleo bajo y fundamentalmente buscar un juego atildado, marcado, para poder lograr esa diferencia. Hoy se le fue por un doble, es decir, un marcador bajo, 59-57, venía bien la cosa, pero no salió sobre el final. No, hoy bastante bien, pudimos hacer lo que quería el técnico, más que nada eso, que lo bueno, lo que pedía el técnico. Y que bajamos los puntos de ellos, que pudimos hacer que nos metan menos, y hicimos todo bien, bastante bien. Bastante bien, y aparte la gente lo vino a acompañar, lo vino a alentar, esto es importante también. Sí, el apoyo de la gente, todo también, que me vinieron a ver también mis abuelos, mis tíos, mi viejo, eso. Bueno, así que bueno, contento. ¿A quién se dedica justamente este partido? Porque fue un partido que más allá que se perdió por un doble, pero se dio batalla, contame. No, al profe también, que me dio la oportunidad de estar en primera, que no, ni me lo imaginé. Y a mis viejos también, que me mandan acá y me dan las cosas para venir a este club. Te cuento que los datos justamente del programa los tiene el técnico, así que lo vas a tener por YouTube, va a estar saliendo esta nota. Te pedimos disculpas si la foto no salió, pero igual vamos a tener alguna imagen del club y el audio tuyo para mañana, seguramente cerca del mediodía. Bueno, así que felicitaciones por el partido. Bueno, muchas gracias. Sí. Muy bien, seguimos ahora con protagonistas de Gimnasia. Ahora vamos a con César Adriani. Esperamos a César un segundito, está hablando en este momento. Y vamos a dialogar con él. Vamos a esperar, está hablando justamente con gente del cuerpo dirigencial. Y vamos a esperar que se desocupe y entonces vamos a hablar con él antes de que se vaya. Vamos a esperar un cachito más. Está hablando justamente. Vamos a esperar un minutito. César. Sí. Bueno, que quiero, te cuento. Hablaba el técnico justamente sobre el técnico de Cese, decía, el partido de ayer no salió mal, porque el punto por punto no nos servía, ellos sacaron una buena diferencia, hay que buscar un bajo goleo acá en el Cese y ver si podemos ganar. ¿Cómo lo viste vos el partido? ¿Qué lectura sacás? La estrategia de ellos fue buena y esa idea la llevaron a cabo, porque el resultado es muy bajo, nosotros no pudimos correr, ellos se cerraron bien rápido en las transiciones defensivas, se cerraron mucho en lo que nosotros tratamos de hacer siempre, de poner la pelota en el poste bajo, y nos tentaron a jugar la línea de tres. Obviamente que tratamos de no abusar de la línea de tres y de ir para adentro, y bueno, por eso nos cargamos de faltas, pudieron salir algunos jugadores de ellos por cinco faltas, y para nosotros eso fue importante, pues le fue desgastando por ahí el equipo que más rodaje de ellos tiene, ¿no? Y bueno, fue sufrido el final, pero creo que merecido, a la larga de la serie era merecido que se la llevara a Gimnasia. César, felicitaciones, y aparte te cuento, nos conocés hace mucho, estamos trabajando y sí, estamos apurando justamente la nota porque queríamos hacer nota a uno de los pedetes, el equipo de Cese que debutaba. Perfecto. Así que la idea era compartir la nota, así que seguro, felicitaciones. Seguro. Y por YouTube ya le dimos a uno de los muchachos que está con la camiseta celeste, que está allí, gracias, los datos, así que por favor, para que lo puedan ver, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Cereales La Pampa, alimentos para mascotas, todas las marcas, distribuidora oficial Vagoneta Pampa y Estampa, diagonal 74, esquina 29, teléfono 0221 457 0240.